Gentlemen, we're going to lose in the dressing room. I expect a good, clean fight. Obey my commands at all times. Give me good sportsmanlike conduct. And remember, guys, I'm fair, but I'm firm. Touch him up. Y el rostro lo dice todo de estos dos peleadores cuando nosotros vamos al quién es quién. Tremendo pique. 7 años mayor, Jesse Brinkley, pesó 1.5 libras más. Esa es parte de la riña que existe entre estos dos. 2 pulgadas de ventaja en estatura para el mexicano, también con 2 pulgadas de ventaja en el alcance. ¿Y cuál es el boxeador con más carácter? Usted ya está votando por Peter Quillin al B1, el 67%. Envíe el mensaje de texto al 55333. B1 para Quillin, B2 para Jesse Brinkley. Suena la campana para el combate estelar de la noche. El que da las señales, nada más y nada menos que el Salón de la Fama. Joe Cortés, fair but firm, que ingresará en este año al lado de Julio César Chávez y de Mike Tyson. Tremendo honor para este boricua, que lo tiene bien merecido. Y de inmediato el cubano-americano Peter Quillin buscando establecer su velocidad y certeza ante un Jesse Brinkley que se ve más fornido y con una tremenda experiencia, porque viene de perder en contra de Lucien Bouté, uno de los mejores en 168 libras, el campeón mundial. Así es, efectivamente, tiene más que experiencia, lo debe demostrar aquí arriba del ring contra un peleador como lo es Peter Quillin, que apenas prácticamente va formando su carrera, pero que tiene un gran potencial, tiene gran pegada, buena estatura, y bueno, vamos a ver si eso le saca provecho en esta noche. Decíamos que el tema del peso fue algo que causó una riña entre estos dos, casi se agarran a golpes en la ceremonia del pesaje, porque según Quillin, el peso límite era de 165 libras, quizá con una librita extra, como es de costumbre, llegando a 166. Pero su rival, Jesse Brinkley, llegó en 166 y media, y eso no le cayó nada bien, lo que significa que Quillin se lleva parte de la bolsa de Jesse Brinkley para que se realice este combate como parte de la multa. Exactamente, eso es lo que se acuerda antes del pesaje y después del pesaje. El que no puede dar el peso tiene que pagar una multa, y así lo hizo Jesse Brinkley. El escorpión que trae en el brazo izquierdo de Jesse Brinkley, un peleador que lo mencionábamos antes de perder en contra de Lucien Bouté, el canadiense, llevaba 9 victorias seguidas y eso le ayudó para ganarse la oportunidad titular en la celebración del año de Solo Boxeo Tecate. Pues aquí se va la luz levemente, pero buena derecha por parte de Quillin. Está lastimado Jesse Brinkley, se ve encima de él el noqueador cubano-americano, como que no se daba cuenta de lo lastimado que estaba Jesse Brinkley y lo dejó recuperarse. Sí, tirando peligrosos ganchos en izquierda-derecha, que bueno, por un momento dejó recuperar a Jesse, a no cargarle mucha presión cuando estaba lastimado. Y casi le apagaban las luces, como se están apagando las luces aquí momentáneamente. Buena combinación, rapidez, certeza y contundencia en esas manos. Y lo mencionaba Peter Quillin antes del combate, hizo muchísimo trabajo en una máquina de gimnasio llamada Vortex, que tiras más de 1.200 golpes en menos de dos, bueno, en un espacio de una hora, pero con pesas de 30 libras, entonces viene con una fortaleza impresionante Peter Quillin, que los brazos no se le van a cansar, y ya dio el primer aviso a este hombre, y dice, ya estoy relajado. Pero casi lo relajan, pero de un golpe. Hombre de gran pegada, Quillin, buena estatura, y se me figura mucho en el físico a Félix Trinidad. Delgado de pierna, ancho de tórax para arriba, y bueno, gran pegada también. Palabras mayores de Israel Vázquez. Estamos a Eric Brown. Utiliza bien el jab y después lo conectas con la derecha como lo hiciste ahí. Combina bien tus golpes. Vamos a verlo, Israel, porque vale la pena. Claro que sí. Un golpe de efecto retardado. Lo conecta justamente detrás del oído y bueno, hace que retroceda, le pierde un poco el balance Jesse. Y le decían, trabaja a base del jab, utiliza el jab y ¡paz! Viene la mano derecha. Exactamente lo que Eric Brown le mencionaba. Y se nota el trabajo que ha hecho en el Wild Card Gym bajo la tutela de Eric Brown y también de Freddie Roach. Tú trabajaste ahí, inmediatamente cuando tú pisas
el ring, en ese gimnasio, sabes que es cosa seria. Claro que sí, hay mucha confianza por parte de todos, un equipo bastante profesional que tienen ellos. Y bueno, las preparaciones que realiza uno en ese gimnasio en especial, pues llegan a ser al 100% para cada pelea. Bueno, y si vemos cuántos rounds promedia Peter Quillin, son 3.6, poquito más allá del 3.5, mientras que las peleas de Jesse Brinkley por lo general promedian 5 asaltos. Entonces, vemos también que Brinkley tuvo 208 rounds, mientras que 85 solamente para Quillin, cuando ahora es Jesse Brinkley el que busca meterse en la pelea. Y este deporte muchas veces, cuando eres prospecto invicto, pues no es solamente de dar, sino de recibir. Y aquí, qué buena derecha conecta Peter Quillin. Y llevar el nombre de Kid Chocolate para un peleador de descendencia cubana es palabra mayor, ¿no? Claro, es un compromiso grande, pero creo que ese apodo le está quedando bastante bien. Tiene buena distancia, coloca bien los golpes, bastante fuerza en los golpes y pegada sobre todo. Quillin muy paciente, tomando su tiempo en contra de un Jesse Brinkley que sabe que es peligroso, que sabe que cuenta con experiencia, que ha acumulado combates importantes en su carrera profesional. Perdió en el contender en contra de Sergio Mora y también Alfonso Gómez, pero le ganó a Anthony Bonsante, a Dallas Vargas, a Ores Griffin, entonces, y a Dani Dinamita Pérez. Entonces es un peleador que ha enfrentado a buenos rivales y que ahora sí está sacando un poco el orgullo, y cada cosa que hace Jesse Brinkley, el aliento del público se hace escuchar de inmediato. Claro que está peleando casi prácticamente en el patio de su casa. Está muy bien apoyado, muy bien cobijado por esta gente. Sin embargo, bueno, da ligeros destellos. La gente se emociona y lo anima un poquito más a seguir peleando. Julio César Chávez Jr., estuve platicando con él en el gimnasio Wildcard el día de ayer y nos comentaba que ha hecho sparring con Peter Quillin, que la mano derecha la tiene pesada, que es un peleador que tiene muy buena velocidad y obviamente el trabajo que está haciendo en el gimnasio Wildcard. También hizo guantes con Josh McEwen, este peleador cubano-americano, camino a la defensa de su marca invicta ante Jesse Brinkley, que es vitoreado con el Jesse del público aquí en Reno, Nevada. La gente alentando a Jesse para que exija un poco más al peleador. Va en la derecha por parte de Peter Quillin cuando está por culminar este segundo asalto. La pelea está pactada a 10 en Solo Boxeo. Tecate. Ahí el ligero golpe que se llevó Quillin a la mano derecha de Brinkley, que no causa mayor daño. Sí, después viene la respuesta por parte de Peter Quillin, que tiene muy buen movimiento de cintura y cabeza. Todavía no le ha podido llegar a destino con un golpe sólido Jesse Brinkley, y vemos cómo lo bloquea con el puño mediante venía la mano derecha de Jesse Brinkley, que ahí al cuerpo siempre, aunque el boxeador sea movedizo o escurridizo, el cuerpo es lo más fácil de encontrar, ¿no, Israel? Claro que sí, decía un dicho de México, tira el cuerpo que la cabeza cae sola, y bueno, es lo que tienen que estar haciendo la mayoría de los peleadores en estas alturas, que se está desarrollando un boxeo más rápido, más efectivo con piernas, y bueno, lo mejor es trabajar al cuerpo desde un principio. Bueno, es sumamente interesante que ambos tienen gran efectividad en los primeros 3 rounds cuando se trata de knockouts. 15 de los 17 knockouts de Quillin han llegado en los primeros 9 minutos de acción, 14 de los 22 knockouts de Jesse Brinkley en ese mismo espacio de los primeros 3 rounds. Así es que veremos si mantienen esa buena racha o si tendrán que mantener más ritmo y más paciencia para lograr esa victoria por la vía del cloroformo, cualquiera de los dos. Tomándose un tiempo para conectar un golpe efectivo, Quillin. Sin embargo, bueno, eso no es muy bueno en el boxeo. Por lo menos necesita tener distraído al rival con una mano izquierda, con un jab, o tan solo hacer fintas, pero no quedarse tan estático. Muy buena defensa por parte de Quillin. Lo que le falta es seguir con esa agresividad que utilizó en el primer round. Cada vez que conecta la mano derecha a la testa de Jesse Brinkley, resiente la pegada, como vemos ahí, una derecha precisamente a la mandíbula, y de inmediato tiene que amarrarlo Jesse Brinkley, que está sangrando ya de las fosas nasales. Regularmente cuando un peleador joven
como en el caso de Quillin, enfrenta a un peleador de mayor experiencia y mayor edad, muchas de las veces te frenan un poquito. ¡Oh, qué derecha! Lo frena ahí a Jesse Brinkley. No sé por qué se metió ahí Joe Cortés cuando ya estaba lastimado Jesse Brinkley. Momento de querer terminar el combate aquí para el invicto Peter Quillin. Se sube la bicicleta Jesse Brinkley, pero lo pesca nuevamente Peter Quillin. Mucho tiempo, 34 segundos en este tercer asalto. Hablábamos del alto porcentaje de knockouts y se detiene el combate. Joe Cortés, para mí, algo prematuro. Pues sí, realmente sí, pero estamos viendo que mostraba ya estragos del pleito, ¿no? Cualquier golpe que le conectaba hacia temblar de las piernas, y creo que fue una acción bastante buena por parte de Joe el haber parado este combate. Es un peleador que va a dar mayor problema a Quillin, pero sin embargo, bueno, mejor cuidar la integridad física. Así es que Peter Quillin logra en tres asaltos lo que lograr hasta los 9 rounds del campeón mundial Lucien Bouté allá en Montreal, Canadá, ante Jesse Brinkley, con la complicidad de Joe Cortés. Salón de la Fama, por algo ha llegado a esas alturas. Lo hace por salvaguardar la seguridad del boxeador. La intención era buena. Faltando 30 segundos, pudo haber dejado continuar, pero nadie le va a culpar porque la pelea ya iba a favor de Peter Quillin, sin lugar a dudas. Vamos a ver cuándo lo lastima y cómo se termina la pelea, si te parece, Israel. Claro que sí, vamos. Oh, ahí esa mano derecha, y ahí lo pone a trastabillar, y no sé por qué lo detuvo ahí Joe Cortés. Esa es la gran incógnita, y después sigue el castigo. Me imagino yo que yo, en el ángulo que tiene, pues vio que rápidamente iba a caer a la lona Jesse. Sin embargo, bueno, se mantuvo sobre piernas tambaleantes y ahí llegó la detención técnica. Ahí vemos como Joe Cortés, la preocupación en el rostro por el joven peleador y el primer título que gana en su carrera profesional Peter Quillin. Ya ha sido esta su pelea profesional número 24 y es campeón USBO, así es que el primero de lo que se esperan serán muchos cetros para este boxeador cubano-americano, que si usted nota, le falta un diente de enfrente, pero dice, nunca me lo voy a poner porque ese es mi recuerdo de que lo sacrifiqué en el ring. Muy buena nota esa, Bernardo. Sí, lo había notado yo también, pero sin embargo, bueno, estéticamente sería mejor que se pusiera uno postizo. A ver si llega el conejito y le deja un dinerito, ¿no? Debajo de la almohada, ratoncito. El ratón es el ratón. Sí, sí, el conejito acaba de pasar acá en las Pascuas. Bueno, vamos directo con Joe Martínez para el tiempo oficial de la victoria. 34 segundos del tercero asalto. El referee para la pelea para el ganador por knockout técnico. 2 minutes 34 seconds of round number 3. Referee Joe Cortez calls a halt to the bout for your winner by TKO victory. Y ahora el campeón super mediano USBO, and now the new super middleweight USBO champion and still undefeated, Kim Chaglin. Ahí lo tiene, gran victoria para Peter Quillin aquí en Solo Boxeo Tecate. 24 triunfos ahora, 18 de ellos por la vía del cloroformo. Cada uno más impresionante. En el Wild Card Gym estarán celebrando su triunfo. Claro que sí, ya lo estábamos recordando nosotros al principio de la transmisión, donde decíamos que Peter Quillin tenía muy buena, fuerte la mano derecha.